¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Me da mucho gusto recibirlos y tenerlos en este programa en donde voy a hablar de varios temas, pero una entrevista de la principal que voy a tener es hablar de un apoyo a micronegocios. Ustedes tienen un micronegocio, pues hoy voy a hablar justo de esto, sobre Fuerza MX. Mucha atención si tú tienes un negocio, tienes una empresa, porque vamos a estar hablando de esto. Y también tenemos noticias de Easy, de Monex, de la Bolsa Institucional de Valores y pues de distintos temas. ¿Qué les parece si de una vez nos vamos a la tendencia de negocios del día? Les quiero platicar de esta noticia porque el grupo Televisa está lanzando un servicio de telefonía móvil con internet ilimitado por 250 pesos al mes. Grupo Televisa está anunciándolo ya en las redes sociales que a partir de este lunes primero de junio, a través de la marca Easy, tendrá este servicio de telefonía móvil con internet ilimitado. Vamos, si les parece bien, a ver de qué es este video y quiero saludar con gusto a las personas que ya nos ven. Diana Villegas nos manda saludos. ¿Cómo estás, Dianita? Un abrazo. Angelina. Carlos Aranda, muy buen inicio de semana. Me da mucho gusto verte. Josefina Graciela, Mari, en fin, a todos. Gracias por estar en esta transmisión. Y vamos a ver este video de una nueva oferta que ustedes tienen en el mercado para telefonía móvil. ¿No estás harto de tu compañía celular? ¿Ya viste cuánto pagas por un giga? En Easy lo volvemos a hacer. Presentamos para nuestros clientes Easy Móvil, nuestro nuevo servicio de telefonía celular. Datos, telefonía y SMS ilimitados por solo 250 pesos al mes. Sí, ilimitados por solo 250 pesos. Ahora ya no tienes que preocuparte por cuántos gigas gastas. Ahora ya puedes disfrutar de lo que más te gusta. Películas, música, redes sociales, lo que quieras. Ah, y como con Easy, nuestras llamadas ilimitadas son a teléfonos fijos y celulares. Esto es parte del anuncio que ya se está haciendo en las redes sociales. Ustedes lo pueden ver ahí en Twitter de Easy. Ya el video completo y bueno, esta es la noticia, la tendencia de hoy. Televisa, pues entra a la competencia, un mercado que había estado dominado por su competidor principal o uno de los principales competidores, que es Carlos Slim y América Móvil. Pues ahora se están con esta noticia, pues llegando a esta nueva competencia. ¿Qué les parece a ustedes? Quiero también ver si pasamos de una vez a la noticia de negocios de este lunes primero de junio. La misión de SpaceX con la NASA llegó satisfactoriamente a su destino, ya llegó a esa estación espacial. Este fin de semana, la empresa, el negocio del empresario Elon Musk, pues lanzó a dos astronautas allá al espacio y pues fue todo un éxito. Ahorita ya llegaron estos dos astronautas a la estación espacial y la NASA nos tiene, pues ha compartido un video, si les parece, vamos a verlo. Vamos a ver el video que está publicando la NASA sobre esto. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Ustedes pueden ver ahí las imágenes. Followed by Doug Hurley. El arribo de los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a la estación espacial. Pues la verdad, una noticia que está sorprendiendo al mundo entero, sobre todo porque un empresario como Elon Musk, que tiene una filosofía muy particular, pues está diciendo o está llegando con dos personas a esta estación espacial. Vámonos rápido al resumen de los negocios de este jueves. Permítanme antes saludar Flores Feli, Laura Teresa, Josefina, Michelle, Marisun, Angelina y a los demás que se van sumando.
Me da mucho gusto verlos por aquí. Vámonos al resumen de noticias de negocios de este lunes. Corteva Agroscience está anunciando sus metas de sustentabilidad para 2030. Para aumentar la resiliencia agrícola, los objetivos se ampliaron, están ampliando los esfuerzos de sostenibilidad de los agricultores, la tierra, las comunidades y las operaciones de la compañía. Mejorar la salud del suelo, la productividad agrícola, la acción climática, la administración del agua, la biodiversidad, la transparencia de la cadena de suministros y seguridad de los trabajadores son algunos de los retos que presenta la compañía. La compañía minera Cuscatlán está donando ventiladores médicos, despensa, medicamentos, kits de limpieza en Oaxaca. La minera mexicana se sumó con 1.300.000 pesos a la bolsa contingente empresarial y al programa de apoyo médico impulsados por la Secretaría de Economía de Oaxaca. Entregó más de 3.300 despensas, 3.400 paquetes de limpieza familiar y 4.600 medicamentos. Grupo Financiero Monex está celebrando el primer grito virtual en Viva. El grupo financiero traspasó certificados bursátiles por 1.500 millones de pesos a la Bolsa Institucional de Valores. Monex celebró este primer grito virtual al listar de forma exitosa estos certificados con clave de pizarra Monex 19 y cancelar el mismo listado en la Bolsa Mexicana de Valores. Volkswagen ya está anunciando que podría iniciar operaciones el próximo 15 de junio. El sindicato de Volkswagen anunció este sábado que regresará a las labores cotidianas. Y bueno, en esta primera quincena de trabajo los empleados solo recibirán el 65% de su salario y pues está informando que pues vienen los cambios, está buscando acordar con el gobierno y bueno, esto es parte de las noticias de negocios que tenemos en este resumen. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra primera entrevista? Y está conmigo aquí nuestro primer entrevistado y vámonos rápidamente. Me da mucho gusto saludar a Jorge León Escalera. Les quiero platicar un poco de que ellos están impulsando una iniciativa que se llama Fuerza MX, que justo busca apoyar negocios, micronegocios, pequeñas empresas. Es un esfuerzo ciudadano y me da mucho gusto tenerte. No sé si me escuchas, Jorge León. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bueno, creo que no me escucha. Hola Jorge, no me escuchas, ¿verdad? A ver, creo que algo está pasando. Hola Jorge, creo que no me está escuchando, algo está pasando con la llamada. Ustedes sabrán que todo esto es en vivo, entonces ustedes comprenderán que las cosas, si a veces se salgan un poco de movimiento, hacemos nuestras respectivas pruebas, pero pues no lo estamos escuchando. Ya está conmigo en la llamada, pero no lo escucho. Ustedes díganme si me escuchan bien o no. Antes voy a pasar a los saludos. A ver, permítanme. Elizabeth Hernández nos está viendo. Un fuerte abrazo. Alejandra Bernal, un fuerte abrazo también. Angelina GH, Josefina y bueno, a... Bueno, ya estamos escuchando. Jorge, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Creo que no me escucha. Bueno, ¿me escuchas, Jorge? Bueno, tenemos ahí algunos problemas técnicos. Creo que vamos a tratar de resolverlos en unos minutos. Pero quiero platicarles de una noticia importante que tenemos hoy y que vamos a tratar de darle difusión en las próximas horas o días. Hoy arrancamos con un noticiero en donde estamos hablando a partir de las 8 de la mañana, también con directivos, también con personas que están
en este mundo de los negocios, pues a las 8 de la mañana estamos listos con ustedes para empezar a dialogar sobre negocios desde tempranito, con frases, con ideas, un poco más fresco. Voy a tratar de enlazarme de nuevo con Jorge, que ya está conmigo. No sé si me escuchas, Jorge. Muy buenas tardes. Te escucho perfectamente, Miguel. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. Oye, Jorge, perfecto. Pues gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. ¿Nos podrías dar un panorama rápido? ¿Quién es la empresa que tú diriges, Volátil México? ¿Qué es la iniciativa Fuerza MX? ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? ¿Cómo no, Miguel? Muchas gracias por el espacio, por este espacio con tu auditorio para platicarte de esta iniciativa. Bueno, Volátil es una agencia de publicidad y de servicios de marketing que fundamos en la ciudad de Puebla hace casi 8 años. Y somos parte de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, de la AVE, que es la alianza pues, más importante que hay en este momento, que antes era la MAP, de agencias de publicidad, medios y otros participantes de toda la cadena de valor de las comunicaciones de marketing. Como parte de esta alianza, nosotros estamos en constante contacto con otras agencias y en este caso formamos un capítulo, que es el capítulo centro, que está representando a agencias del centro de la República Mexicana, de estados como Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de Puebla, y lo preside un buen amigo mío, bueno, un colega de otra de las agencias, que es José Luis Flores, y en este caso yo soy el vicepresidente del capítulo. Perfecto. Pues nosotros nos dedicamos a temas de publicidad, de branding, de marketing, de data, pero pues con toda la situación que surgió con la pandemia y esta contingencia que nos tiene, pues un día José Luis se acercó conmigo a platicarme sobre la idea de esta iniciativa y decidimos, ahorita te platico un poquito más de ella, pero decidimos impulsarla con fuerza a través del capítulo centro de la AVE, precisamente, como una acción propia del capítulo, pero también de otras voces y otras voluntades que pudieran irse sumando a favor, sobre todo, de la economía de los pequeños negocios del país. Bueno, ahora, entonces entiendo que ustedes son agencias de marketing, de publicidad. Sí, ahora bien, correcto. ¿Cuál es en concreto el apoyo que se les va a dar a los micronegocios para salir de esta crisis? Concretamente, lo que nosotros creamos con Fuerza MX es una plataforma. Ese es el corazón de la iniciativa. Una plataforma donde ayudemos a los micronegocios a conectarse con las personas que pueden ayudarlas a consumir, consumiéndoles, comprándoles un producto, contratándoles un servicio, etc. Aquí algo que sucede que nos parece muy importante es que México nos ha demostrado históricamente que tiene una gran fuerza colaborativa cuando vienen las crisis. Yo leía hace unos días un artículo que escribió Max Kaiser, que donde citaba este libro Sapiens, que bueno, es un libro que de hecho todavía no he tenido oportunidad de leer, pero citaba al autor y decía, él explica que cómo hemos podido salir de las crisis de la humanidad a través de colaboración. Y eso es lo que nosotros estamos buscando fortalecer e impulsar a través de esta plataforma, como hay otras iniciativas también que están intentándolo. Que esta fuerza que tiene México para colaborar en las crisis y que nos ha demostrado históricamente cuando fueron los terremotos, cuando han venido las inundaciones y donde parece que sale lo mejor de nosotros, lo podamos aprovechar. Ahora sí que ayudar a los mexicanos a ayudar al que puede comprarle a su vecino, que además es una tendencia que estamos viendo, todos estos clústeres económicos que se están formando de vecinos en fraccionamientos que tienen grupos de WhatsApp y se están mandando mensajes para comprarse los unos a los otros los productos, o en colonias donde se están comprando a la tlapalería, a la tiendita, y se está fortaleciendo esa compra local para poder ayudarse en esta economía. Nosotros lo que queremos buscar es ayudarlos a conectarse, y para eso estamos creando esta plataforma donde ellos pueden registrarse de manera fácil, registrar su negocio, sus productos, servicios, para que otras personas puedan subir a esta plataforma, encontrar sus negocios, encontrar sus productos y entonces consumirlos. Tiene algunas particularidades que ahora te puedo platicar,
pero esa es la idea más elemental de la iniciativa Fuerza MX. Al final del día, el propósito que seguimos es ayudar a los mexicanos a conectarse para reactivar esta economía afectada por la pandemia del coronavirus. Muy bien. Jorge, también, ¿cómo nos podrías ejemplificar? Las personas se meten, se registran, ¿qué características deben de tener? ¿Cuál es el proceso y qué les va a dar esta plataforma? Por supuesto. Si bien la plataforma no está abierta a cualquiera que quiera unirse o sumarse a ella, tiene un enfoque importante en los micros y en las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque al final del día son los que son más frágiles a esta situación económica en cuanto a que un día sin consumo puede hacer una diferencia muy, muy grande entre que pueden sobrevivir y no pueden sobrevivir. Entonces, estamos tratando de hablarles a ellos. Por supuesto, no es fácil, te lo comento, no es fácil porque incluso yo platicaba recientemente con un dirigente de un grupo, de una asociación del Centro Histórico de aquí de la Ciudad de Puebla. Yo estoy en la Ciudad de Puebla y nos comentaba cómo los negocios y los comercios del Centro Histórico no habían querido aceptar apoyos del gobierno para digitalizarse, para utilizar tecnología, tener una plataforma para ofrecer sus productos, porque pues hay paradigmas, tienen miedo, hay barreras que no muchas veces ellos los hace preocuparse o sentir que no es la manera correcta de hacer las cosas, no es como ellos lo saben hacer, o incluso algunos decían que a lo mejor les iban a robar sus ideas, ¿no? Entonces, de entrada, esa es una barrera que estamos tratando de romper, pero bueno, estamos dirigiéndonos sobre todo a esas empresas, ¿no? A la florería, a la tlapalería, a la tiendita de la esquina, a la tortillería. Y lo que estas empresas pueden hacer es ingresar a fuerzamx.org y una vez que ingresan, pueden registrar su negocio. Hay un botón para registro del lado derecho superior. Y cuando ellos entran, pueden registrarse no solamente a través de un correo electrónico, sino también con su teléfono. Estamos buscando formas cada vez más incluyentes y sencillas para poder registrar un negocio. Obviamente a nosotros nos requieren otro tipo de tecnología, de cosas que vayamos sumando como herramientas a la plataforma, pero estamos buscando que sea cada vez más fácil. Entonces, cuando ellos entran a la plataforma, de momento, con su teléfono o su correo electrónico, se registran y pueden empezar a publicar su negocio. Ay, entonces, Es que pensé que te había perdido, pero ok, entonces se registran. Se registran en la plataforma. Una vez registrados, pueden empezar a publicar sus negocios, pueden hacer las publicaciones que necesiten, ponen el nombre del negocio. Después del nombre del negocio, incluyen de qué se trata, una descripción de su negocio, ¿no? De qué tipo de productos o categorías están, ya sea un producto, un servicio, un negocio, etcétera. Y pueden, ahí también algo importante que les pedimos es que agreguen su ubicación. Tiene una programación, el sitio, que todavía de hecho pues está perfeccionando para que pueda las personas poner su ubicación y lo vincula directamente con la herramienta de Google Maps, ¿no? Uh-huh. De esta manera, lo que nosotros queremos es propiciar que haya este tipo de movimiento económico local, o sea, que te encuentre la gente que está cerca de ti, ¿no? Obviamente, también la plataforma te puede ayudar a buscar negocios que están más lejos, pero de inicio, que te ayude a encontrar lo que está cerca de ti. Entonces, les pedimos que pongan el domicilio o la ubicación y si tienen un teléfono, si en ese teléfono pueden atender por WhatsApp, lo recomendamos, incluso les aparece un botón para atender por WhatsApp y a grandes rasgos es eso, ¿no? El título, el nombre del negocio, la información, la descripción, el teléfono de contacto, la ubicación, correo, datos de contacto básicos, ¿no? Y una vez que eso pasa, ya aparece la publicación en este directorio que queremos que se acabe convirtiendo pues un conectorio, de un directorio a un conectorio donde la gente pueda estarse conectando de la manera más fácil con estos negocios. Ok, creo que te entiendo. Y las personas, por ejemplo, ¿cómo van a vincular esto con los usuarios, con la gente? Es invitar a la gente que se meta y que vea ahí mismo sus productos. Los clientes, digamos, van a también tener que registrarse. ¿O cómo es este proceso? No,
solo hay que registrarse para registrar un negocio y sobre todo eso por tener el mayor control posible. Aún así, de momento estamos buscando las opciones más fáciles para que los negocios puedan registrarse sin tener que hacer demasiado papeleo. Pero en el caso de la gente que busca un negocio, no tiene que registrarse. Simplemente entra y hay un buscador, ¿no? Y hay un directorio donde ellos pueden encontrar los negocios y los servicios. Y ahí mismo ellos pueden empezar a buscar por categoría, por ubicación o por una palabra clave. Por ejemplo, yo ingreso a la plataforma, me voy al buscador y le pongo a lo mejor algo tan general como comida, porque tengo hambre esta tarde y pues quiero algo de comer, pero no sé qué quiero comer. O puedo ser tan específico como a lo mejor ponerle japonesa, a ver si me encuentra algo de comida japonesa. Le pongo mi ubicación, ¿no? De hecho, ya está programado el sitio para que busque detectar tu ubicación de forma automática, te lo pregunta, hay que aceptarlo para que te pueda encontrar lo que está cerca de ti. Y entonces le doy buscar y me muestra todo lo que hay cerca de mí. ¿Puedo yo haber hecho ese filtro o puedo simplemente haberle puesto que busque todos los negocios que hay cerca de mí, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo busque, pues me va a arrojar lo que estoy buscando o a lo mejor simplemente ver qué otros negocios locales hay cerca, pues para poderlos apoyar en algún momento en que yo quisiera, ¿no? Pero el chiste al final del día es que sea una herramienta de ayuda, pero también una herramienta de utilidad. Muy bien. Me preguntan, ¿cuál es la página? ¿Nos la podrías repetir, por favor, Jorge? Claro que sí. La página es fuerzamx.org. fuerzamx.org. Que nos está preguntando Vero Coria. Y también quiero saludar a las personas que nos están viendo. Fernando Mollao, David Omar Herrera, Marta Ortiz, Esther Arzate, un fuerte abrazo. Denise Patiño, Carlos Aranta dice, se escucha perfecto, muchas gracias. Alejandra Bernal y bueno, las personas que nos está viendo. Entonces, creo que me gustaría preguntarte, hasta ahora todas se pueden registrar de diferentes partes del país. ¿Cuántos negocios ustedes esperan colocar dentro de esta plataforma? ¿Cuántos productos? ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a cifras y en zonas del país? Por supuesto. Un objetivo importante que tenemos es tratar de alcanzar el mayor número de lugares en el país. La iniciativa es para todo el país. De hecho, está inspirada en una iniciativa de la Ciudad de México que se llama Fuerza CDMX. Esta iniciativa nació en el 2017, posterior al terremoto, y una de las cofundadoras de la iniciativa Fuerza CDMX, que es Ana Liz Pardo, es amiga de José Luis Flores, que es el presidente de la AVE Capítulo Centro, y bueno, ellos fueron los que platicaron sobre la posibilidad de hacer algo como esto, pero a nivel nacional. Entonces, la idea de la plataforma es que llegue a todos los rincones. De hecho, hoy tenemos casi 1,000 negocios registrados, que la verdad es muy poco, muy poco. Todavía no hemos salido con toda la fuerza, ¿no?, de una campaña para poder empezar a recabar más negocios y más comercios que se sumen. Pero con esa pequeña salida que hicimos, nada más, ¿no?, para empezar a probarla, bueno, ya tenemos hoy casi 1,000 negocios registrados. Sin embargo, la intención es que sean mucho más. En México hay más de 40 millones de micronegocios. Son la mayor parte de los negocios que hay en México, según un estudio que se hizo en 2019, ¿no?, de la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las MIPYMES. Son más de 40 millones, de 4 millones, perdón. Y de estos 4 millones de microempresas que son, si nosotros llegáramos solamente a un 1%, estamos hablando de 40,000 empresas. De 40,000 empresas, que es el 1%, nada más de las micro, que son la mayoría. Entonces, es un objetivo muy ambicioso. Nosotros queremos llegar, ahorita tenemos un objetivo de llegar al doble dígito, ¿no?, a lograr una masa crítica de por lo menos 10,000 empresas que estén registradas en la plataforma, por dos razones. Número uno, la importancia de poder llegar al mayor número de empresas para poder ayudar, pero también porque esto va a permitir que cuando las personas ingresen a la plataforma sea una plataforma verdaderamente de utilidad, ¿no? Que
No importa si yo estoy en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, si estoy en un municipio en Zacatecas, encuentre algo cerca de mí. De esa manera, porque de otra manera las personas, conforme la vayan usando, pues, y no encuentren cosas, no van a usar tanto la plataforma y esta intención de ayuda pues, se puede perder un poco, ¿no? Entonces, ese es un objetivo importante que tenemos. Por supuesto, queremos en una siguiente etapa, porque esto no es algo que estemos planeando nada más para este momento o este año, donde mientras tengamos el tiempo de la cuarentena, ¿no? Sino que creemos que puede ser algo de utilidad para toda la situación y toda la crisis económica que se puede venir en el resto del año y en un par de años más, seguramente, según dicen los expertos. Entonces, por eso queremos apuntar a poder llegar incluso a triple dígito, bueno, cientos de miles, me refiero, ¿no? De negocios registrados. Y aunque es un objetivo ambicioso, bueno, pues ahí es donde necesitamos también del apoyo de la comunicación, del apoyo de la publicidad que nosotros sabemos hacer para hacerle llegar a las personas el mensaje del movimiento, de la iniciativa, el nombre, la marca Fuerza MX. Esperamos que sea una bandera poderosa de lucha, porque al final del día representa muy bien eso que tenemos los mexicanos con lo que podemos ayudar a levantar al país. Muy bien, entonces yo creo que es importante sobre todo, bueno, no sobre todo, creo que parte de los factores que pueden ayudar al éxito de esta iniciativa y a su vez, pues que tengamos realmente un impacto, es que también los clientes, la gente que busque algo que comprar, pues lo haga justo a través de estas plataformas. ¿Qué les dirías o qué nos dirías para hacernos más conscientes? ¿Por qué usar esta plataforma cuando hay varias disponibles? Está plataformas de movilidad que tienen entregas a domicilio. Claro. ¿Por qué usar esta plataforma y no irnos con las otras? ¿Qué nos podrías decir? Por supuesto, Miguel. De entrada, les diría, en cuanto a lo que ya existe que conocemos, ¿no? O por supuesto, está Google, podemos encontrar en Facebook. Algo importante que queremos lograr con esta plataforma es, como te decía, segmentar y llegar, aunque, bueno, es enorme, no es propiamente un segmento, pero llegar a todas las microempresas y que podamos llegar a personas que normalmente les cuesta trabajo manejar esta tecnología. Ya te ponía yo el caso de los comerciantes del centro histórico. Queremos que esas personas y esas empresas sean las que estén en Fuerza MX, ¿no? Y que sean las que podamos de esta manera consumirles de forma local. También otra razón importante es la forma en que estamos integrando herramientas que ya existen como la inteligencia de geolocalización de Google, integrándola, que nos ayude a poder hacer una búsqueda que nos lleve hacia esta tendencia de cercanía, de consumo local, de comprarle al vecino, que ya existe. La tendencia ya está sucediendo y los vecinos ya se están apoyando y están surgiendo iniciativas en este tenor, y creemos que esta iniciativa puede ayudar a que eso se fortalezca. Un punto importante también es que creemos que Fuerza MX puede ser una buena bandera de lucha precisamente por el nombre de la iniciativa. Y tan es así que algo que nosotros decidimos hacer es que, aunque la parte principal de esta herramienta, su motor, es toda la conexión comercial que va a existir ahí a través del directorio, también estamos integrando un directorio para ayuda. Una parte es asesorías o apoyo gratuito que personas que quieran dar puedan subir una publicación de que ellos están dando alguna asesoría, algún apoyo gratis, etcétera. Y el segundo, muy importante, estamos también recopilando en el directorio otras iniciativas. Por ejemplo, iniciativas como La Lucha es de Todos, que está buscando apoyar a toda la causa del respeto a los médicos, a las enfermeras, ¿no? Y que se están pues arriesgando todos los días por nosotros. Bueno,
iniciativas como esa, que necesitan también toda la difusión posible, tenerlas en nuestro directorio. Iniciativas como Agrega, como Plandemia, incluso iniciativas que hacen cosas similares a nosotros, aunque tengan algunas diferencias pequeñas, como el mismo Fuerza CDMX o como Compra Hoy, que es una plataforma que busca que compres hoy para consumir el día de mañana. Hay muchísimas iniciativas, muchas. Bien. Eso en cuanto a lo que le diría a la gente, ¿por qué buscar negocios en nuestra plataforma o por qué registrarse? Ahora, a los negocios pequeños les diría, regístrense en todo lo que puedan. O sea, si ya están en Facebook, perfecto, pero si se están registrando nada más en plataformas y encuentran que hay dos, regístrense en ambas plataformas, ¿no? Toda la ayuda que sea posible para estos negocios que son pequeños, pues es completamente necesaria. No tienen que elegir, al contrario, que sumen, que estén en todos esos lados para tener la mayor visibilidad posible, porque eso es elemental para que pueda la gente encontrarlos y consumirlos. Exacto. Creo que ese es un punto muy central. Hay que estar en todo lugar como para captar la mayor cantidad de personas posibles. Saludo con mucho gusto a David Juárez, que nos está viendo, Gabriela Morales, Rubén Flores, a Marticela, a Marta Hernández, también un fuerte abrazo a todos, David Aguilar, un gusto que nos esté viendo, y pues a las personas que también nos ven, Fernando Moya. Ahora, para ir a la parte final de esta entrevista, me gustaría preguntarte, Jorge, hasta ahora, sí, ¿qué empresas se han sumado? ¿De qué sectores? ¿De qué tipo? De estas 1,000 que me dijiste. Bueno, hay de todo. Tenemos empresas, floristerías, restauranteras, tienditas. Te puedo decir que las de comida es una de las que más fuertes se han sumado y es comprensible por qué. Restaurantes, algunas tienditas, tlapalerías, tiendas de regalos, tiendas de recuerdos. A donde más trabajo nos está costando llegar es a negocios como los changarros más pequeños, que trabajan de la forma más análoga. Ese es, obviamente, por la naturaleza de la plataforma, es a donde más trabajo nos está costando llegar. Y ahí es a donde incluso invitamos a las personas no solamente a que se suban a la plataforma y consuman, sino que si conocen un changarro, si conocen a Don Pepe, el de la tiendita, si conocen a Doña Yolis, la de, no sé, los desayunos, a quien crean que puede servirle esto, si tienen acceso, coméntenle o ayúdenla a que puedan registrar su negocio en la plataforma. Porque sí tenemos ya diversos negocios, ¿no? Como los que te platicaba. Tenemos por ahí, he visto tiendas de mascotas, veterinarias, etcétera. Pero muchos de ellos siguen siendo, aunque son micronegocios, es evidente que vienen de un perfil de persona que tiene un acceso y una adopción digital mucho más evidente o mucho más natural, ¿no? Y vemos todavía mucho rezago de otro tipo de comercios para los que vamos a necesitar, pues, ser muy estratégicos, ser muy tácticos también, estamos buscando cómo llegar a través de la radio, cómo llegar a través del word of mouth, de boca en boca y de las personas que nos puedan ayudar. Vamos a iniciar, ¿no?, pronto con más estrategia que se dirija hacia eso, pero creo que ahí es donde debemos de poner la ayuda para que pueda seguir siendo diverso en cuanto al tipo de negocios que esté, una ayuda amplia en cuanto a que no solo se concentre en la capital del país y en algunas de las ciudades más importantes, sino que alcance diferentes municipios y sobre todo que llegue a la gente que más lo necesita. Muy bien, perfecto. Pues entonces nuevamente me dijiste fuerzamx.org, ahí es donde, exacto, se pueden dar de alta los negocios. A las personas, pues, los invitamos a sumarse en este momento a esta iniciativa. Busquemos contribuir, sobre todo, como dice Jorge, a las personas que no están tan envueltos en el tema digital, y siempre es bueno sumar plataformas en donde estemos, ¿no? Creo que es una opción interesante, Jorge. Y, pues, hasta el momento, ¿la inversión quién le está poniendo, De momento, la inversión la hemos puesto las agencias que lo estamos impulsando. Por supuesto, conforme esto crezca, bueno, vamos a estar buscando también, seguramente, que pueda haber un apoyo económico para poder crecer al ritmo que esto lo vaya requiriendo. Hasta ahorita ha sido una iniciativa completamente, bueno, siempre deberá ser altruista, pero se ha derivado de la voluntad de
las agencias que estamos participando, la mayoría somos agencias de marketing y publicidad. Hay una empresa que se dedica a temas de desarrollo y programación web que también nos está ayudando desde el principio. Tenemos a un mexicano que trabaja en Madrid, pero bueno, él está en una gran agencia de publicidad allá y hoy se está sumando también para ayudarnos con tema de las experiencias de los usuarios y mejores sistemas para poder facilitarles el uso de la plataforma. Tenemos el capítulo de la AVE que está sumado, nos está ayudando cada semana a desarrollar contenido, comunicación, y pues lo vamos a estar presentando ya también a otras empresas y otras asociaciones para que otras voluntades también puedan irse sumando y entonces también poder llegar a un tema de inversión más importante, porque como te repito, de momento la inversión económica que se ha requerido pues ha salido de las agencias, las que estamos impulsando de origen esta iniciativa como algo completamente altruista. Muy bien, pues súper interesante. Sabemos que también el negocio de la publicidad en este momento está pasando por retos. Creo que esta es una iniciativa interesante también para contribuir a ayudar, para generar este desarrollo y crecimiento que pues todos los necesitamos en este momento de dificultad. Yo creo que pues esta propuesta que nos pones, empresas que se registren y gente que vaya a esta plataforma, fuerzamx.org, pueden generar un ecosistema que se apoye entre sí. Creo que estamos en un momento en donde todo lo que es colaboración, apoyo, crecimiento, sí debe de ser en conjunto, y pues la verdad es que te agradezco muchísimo, Jorge. No sé si quisieras hacer alguna especie de conclusión, algún comentario final. Claro, sí, me gustaría, Miguel, me gustaría poner sobre la mesa que veamos las personas esto desde dos aristas. Primero que nada, bueno, todo este tema de unión del que tanto hablamos ahora, primero está la parte de la empatía, ¿no? La empatía, bueno, que se mueve mucho a través de nuestras emociones y que creo que es lo que nos hace y nos define, entre otras cosas, pero de manera muy importante como seres humanos. Es importante sentir lo que siente el otro y de esa manera poder tener compasión, apoyo, ayuda, solidaridad con esas personas. Pero también algo bien importante es que lo veamos desde la arista de la colaboración y desde un punto de vista muy estratégico. Al final del día, a nosotros, además de que nos mueve la empatía y el querer ayudar a todas estas empresas que seguramente están sufriendo mucho y necesitan toda la ayuda posible de toda la sociedad, además de eso, lo vemos como algo necesario desde una visión mucho más estratégica, desde un punto de vista económico, porque al final del día, pues es un efecto dominó. O sea, si estas empresas siguen cayendo y siguen cerrando y siguen, van a venir otro tipo de problemas económicos y sociales que, si bien ya están aquí, pueden acentuarse muchísimo más. Entonces, realmente ayudarlos, ayudar a esos sectores, ayudar a esa economía, a esos clústeres económicos, a esa economía social, nos va a beneficiar a todos nos va a beneficiar, nos va a ayudar a que no se acentúe la inseguridad, a que no sea tan fuerte el golpe económico. Obviamente es difícil decir que una sola iniciativa va a lograr todo ese cambio, pero si todos nos sumamos a través de iniciativas como estas y muchas otras que hay, lo podemos lograr, ¿no? Creo que esa colaboración, como lo hizo Alejandro Magno cuando conquistó gran parte de Asia, ¿no? Primero los vencía a sus enemigos, pero después los sumaba a su causa. Bueno, aquí estamos simplemente hablando de la parte de sumar, de colaborar para hacer una gran fuerza y que esa gran fuerza nos beneficie a todos. Yo creo que va a haber nuevas preguntas que nos vamos a empezar a hacer en el futuro próximo. Yo no soy economista, yo no soy un grande hombre de negocios como muchos de los que están en tu programa, pero creo que nos tenemos que hacer muchas preguntas importantes sobre la economía y las diferentes economías que hay dentro del país, sobre cómo podemos invertir no solamente en las empresas, sino en esos clústeres económicos sociales y que sea benéfico, que sea no solamente algo altruista, sino negocio, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, pero para llegar ahí, bueno, primero necesitamos ayudar a nuestro país, ayudar a nuestra economía, y si podemos ayudar cada uno a una persona, que es la base de esto, de dos en dos levantamos México. Si cada persona puede ayudar a la de junto,
va a haber una diferencia importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge León Escalera, que eres parte de los impulsores de esta iniciativa. Te doy las gracias por estar en este programa y te mando un fuerte abrazo. Yo también, Miguel. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, es importante. Vale, hasta luego. Hasta luego. Amigos, ya escucharon. Creo que es momento de sumar. Creo que estos espacios en donde vemos plataformas, lugares en donde nos podemos meter, apoyar a la tiendita de la esquina, pues es muy importante. Quiero agradecer los corazoncitos, saludar a Flores Feli que nos está saludando, María Romero. Vi que Flores Feli nos estaba mandando like, corazones, también Josefina, Connie también. Qué bueno que nos estás viendo, querida Connie. Y pues gracias a todos por estas interacciones. La verdad, estamos en un momento. Les decía que hoy estamos de fiesta un poquito porque tenemos un nuevo programa que inició hoy a las 8 de la mañana y quiero presentarles un poquito de la imagen, lo que es, cómo se desarrolla y aquí se los presento. Esta es la introducción de nuestro nuevo programa, Iniciando con Negocios. Yo lo voy a estar conduciendo. Ya tuvimos nuestras dos primeras entrevistas con Hikvision y también estuvo Maciza, una empresa de limpieza, para hablar de cómo hay que desinfectar, los cursos que ofrecen, la escuela que tienen, la academia que tienen. Y bueno, es todo un nuevo concepto en donde ustedes van a vernos, van a estar ahí escuchándonos y pues los invito, si ustedes quieren noticias, información de negocios, un poco más relajados porque es la mañanita, pues está ahí desde temprano, estamos ahí a las 8 de la mañana, si Dios lo permite, de lunes a viernes. Si ustedes son empresas, tienen una agencia de relaciones públicas, bueno, ahí tienen mis datos en miguelpayares.net/contacto para hablar y pues comentar todo esto. La verdad es que yo los vi mucho más activos en la mañana, a pesar de la hora que hoy. Ahí me estuvieron preguntando al entrevistador. Hoy los veo un poquito tranquilos, sin tanto comentario, pero bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué les parece si nos vamos al resumen de lo que está pasando en las bolsas con mi querida Marisol Huerta? Me da mucho gusto recibirte, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Amiga, gracias por estar aquí. ¿Y qué nos tienes para el resumen? Pues mira, el día de hoy estamos iniciando la semana y el mes prácticamente bien, estamos en terreno positivo, el Nasdaq está subiendo 0.45%, el S&P 0.5% y el Dow Jones está subiendo 0.3%. La verdad es que en un escenario un tanto incierto, el fin de semana hubieron bastantes noticias desagradables en la parte humana y también pues muchas manifestaciones, un tema social que reventó en Estados Unidos, en Minneapolis, por la muerte de una persona ya, que provocó que la gente se levantara y que al final del día salieran muchos temas ahí controversiales y sobre todo muy encaminados a la cuestión de Trump y las próximas elecciones. Entonces, en realidad estábamos esperando que el día de hoy existiera por allí cierto nerviosismo, dada esta situación. Incluso anoche había mucha inquietud porque se habían apagado las luces de Estados Unidos, del Capitolio, por así decirlo. Entonces, estábamos muy temerosos, pero bueno, en lo que ha transcurrido el día se nota tranquilo, hay cierta tranquilidad. Sobre todo también por la parte de China, ahí también el escenario estaba un tanto incierto. Recuerda que Trump ha endurecido las políticas restrictivas, le está quitando un carácter especial que tenía a Hong Kong. Entonces, el escenario se nota estable, lo que vemos es que los inversionistas están un poquito calmados con respecto a que pueda mantenerse, a pesar de toda esta situación, se pueda mantener el acuerdo comercial que se tiene entre China y Estados Unidos, y bueno, pues es donde estamos viendo estas cuestiones positivas y los mercados al alza. Para el caso de la bolsa en México, estamos viendo un avance de 2.2%, un mercado que está iniciando el semestre de forma optimista. Aquí podríamos decir un poco
esperando que las medidas restrictivas comiencen a darse en el país y que esto empiece a reactivar la economía. Sabemos que será poco a poco y paulatinamente, pero bueno, también ahí ya empiezas a ver a las empresas que han caído mucho y que también pueden estar en estos momentos atractivas, tanto en precio como en términos de evaluación, y más o menos eso atribuiríamos el desempeño. Para el tipo de cambio, la verdad, bastante bien, muy, muy, muy estable, muy cercano a los 22 pesos en operaciones al mayoreo, está cayendo ligeramente 0.43. Y solo destacamos pues la noticia que del viernes, en donde FEMSA también realizó un pago a Hacienda, al SAT. Aquí está haciendo un pago en el que está mencionando que son por impuestos de operaciones financieras en Estados Unidos, valuaciones cambiarias, y está haciendo su contribución o haciendo el pago y el ajuste. Y bueno, pues esto de alguna manera en temas de política, lo que estamos viendo es que están entrando recursos al gobierno, y esto pues también, si sabes que ese dinero se está destinando un poco para apoyar a la población, pues bueno, no suena mal, aunque bueno, en términos de la compañía o de las empresas, pues no se ve bastante bien que el gobierno les esté exigiendo y que les esté revisando y que les esté diciendo que no han hecho bien el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, un pequeño manchón. A FEMSA no le significa el pago, realmente es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque FEMSA tiene su caja en dólares, todo el dinero que ellos tienen lo tiene dolarizado. Entonces, pues más bien FEMSA se ha visto favorecida en el último trimestre por la apreciación cambiaria del 3%, incluso tuvo una utilidad bastante fuerte. Entonces, pues prácticamente esto no significó nada para la compañía. Y ese sería el resumen de mercados, Miguel. Muy bien, Marisol, tal vez mi pregunta iría hacia esta parte final de lo que me dices. Ya vimos a Walmart, ya vimos al presidente diciendo que no solo Walmart ha pagado impuestos, sino que también otros empresarios como Carlos Slim están adelantando el pago de impuestos. Ahora FEMSA, que es la embotelladora de productos de Coca-Cola y embotella bebidas, también es dueña de las tiendas Oxxo, está anunciando este pago. ¿Cuál sería tu análisis? ¿Esto ya es una tendencia clara de que pues, las empresas, lo que se está desde el gobierno pidiendo son más pago de impuestos? ¿Es algo que ya se tenía descontado? ¿Qué está pasando en general en las empresas? Mira, no son pagos de impuestos que estén incrementándose. En realidad se hizo revisiones a las declaraciones de años anteriores y es ahí donde el SAT está encontrando incongruencias. Recordemos que la de Walmart tenía que ver con el tema de Vips, una compra que se hizo en 2014. Bueno, una venta para el caso de Walmart, la venta que hizo desde 2014. En 2017 se hizo una revisión. Recuerda que siempre tienen auditorías por parte de Hacienda y en esa auditoría pues encontraron ellos que no estaba bien valuada. Además, Walmart mencionaba también otros temas fiscales, pero siempre se refiere a casos anteriores. Aquí en el caso de FEMSA no te dicen en qué año, pero sí te dicen se están haciendo ajustes por valuaciones en el tema de tipo de cambio. Recuerdo también el caso de América Móvil, que se pagó a principio de año, también correspondía a una revisión de impuestos que se había hecho por años anteriores. Entonces, pues mira, aquí lo que notamos es el SAT está haciendo una ardua labor de revisión, pues que nos hacen a todos, porque en algún momento también como personas físicas pueden llegar a auditarte y encontrar que quizá se te pasó algo, pensaste que no debías, etcétera, y ahí es donde está tratando de recuperar impuestos. Los normales o los que van corrientes respecto al año, pues eso apenas acaban de entrar. Recuerda que tuvieron los meses de marzo, abril, y bueno, en algunos casos personas físicas se extendió hasta junio. Entonces, eso le tocaría al SAT, pues a partir de los siguientes años, revisar cómo estuviste este año. La verdad es que para el caso de 2020, pues lo que vamos a ver, ahorita estamos viendo bastante ingresos, pero para la revisión de 2020, con toda esta situación de cierres de empresas, pagos y cuestiones por este tipo que las propias compañías van a pedir apoyos fiscales, no esperaríamos mucho hacia 2021 en el tema impositivo. Entonces, ese es lo que hace el gobierno, ¿no? Simplemente son revisiones e incongruencias que se están encontrando en las declaraciones y que les pide que lo hagan como debe de ser. Muy bien, excelente. Muchas gracias por este comentario que pues, nos deja pensando sobre lo que está pasando estas revisiones. Querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y una experta bursátil consultada por periodistas y demás personas. Muchas gracias por este comentario. Gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.
Pues ustedes lo escucharon, pues en México se está dando un cierre, un análisis, reanálisis sobre el pago de impuestos de las grandes empresas. La verdad no lo veo mal, pero creo que es un momento en donde se tendría que estar pensando en el aumento de los estímulos para las empresas, porque de ellas dependen los empleos, dependen el crecimiento. Y aunque sí, también es bueno que haya una justicia en el tema impositivo, que paguen más los que más tienen, estoy de acuerdo, pero creo que en estos momentos de dificultad, pues más allá de ver yo gobierno por lo mío, creo que deberíamos de ver cómo apoyar a estos sectores que si bien ya han recibido apoyo en años anteriores, pues creo que pues ahora están viendo en un momento delicado la revisión del tema de impuestos y bueno, es algo que, como digo, lo veo bien, simplemente creo también hay que enfatizar el, pues cómo vamos a apoyar a estos sectores, a estos empresarios, pues no solo cobrando impuestos, porque eso es fácil, sino generando un ecosistema que beneficie a las empresas, porque al final pues todos podemos cobrar. El punto es qué haces con eso, el punto es cómo lo transparentas, la transparencia es clave, porque pueden aumentar tu recaudación, pero si siguen los esquemas de que no se transparente en qué se gastan el dinero, los dineros, como dicen algunos, que también es válido, pues ¿a dónde vamos? Entonces, creo que todos y muchos empresarios a los que yo he entrevistado dicen, no tengo problema en pagar impuestos. El problema es que el gobierno no haga con los impuestos lo que corresponde. Y pues eso, sin duda alguna, es el principal reto. Cobrar es facilito, pero pues trabajar y proponer ideas que sean realmente eficaces para incrementar el crecimiento económico, ese es un reto y ahí sí deberíamos estar festejando. Amigos, me da mucho gusto que estén conmigo, que me estén acompañando. Ya me dijo Dianita Villegas, me dice, entonces van a ser dos emisiones, una en la mañana y una temprano. Sí, querida Diana Villegas, van a ser dos emisiones. Ya empezamos 8 de la mañana y hoy pues ya son las 2. A la 1:30 de la tarde comenzamos. Son dos emisiones. Gracias por estar viéndonos. Gracias a Laura Teresa, a Daniela, a los que han estado dando todos estos likes, dudas. David Aguilar dice un comentario que también es colaborador nuestro. Sin duda debe transparentarse el gasto en los estados y municipios. Exactamente. Creo que ya pasemos el tema de recaudar, que lo veo bien, repito, veo bien, pero también veamos cómo vamos a transparentar el uso de esos recursos. Josefina Graciela, qué bueno que ponen sus páginas, claro, yo les he dicho. Alma Flores también nos saluda, muy buenas tardes, Alma Flores, un abrazo. Flores Feli ya los había comentado y a todos los que nos están viendo. Pues también hoy estamos a través de Twitter, estamos a través de YouTube, en la transmisión en vivo. En Twitter nos pueden ver como @MiguelPallares, en YouTube estamos como también Miguel Pallares. Y pues muchas gracias por estar conmigo durante esta emisión. Me da gusto porque también en la mañana me acompañaron. Entonces, bueno, unos en la mañana, otros en la tarde. Qué gusto que me estén acompañando. Les mando un fuerte abrazo. Estamos preparando más materiales. Hoy tuvimos, no sé si lo vieron, se los recomiendo. Si les gustan las inversiones, si les gusta, si se están preguntando en dónde puedo invertir mi dinero durante esta pandemia, pues les quiero platicar un poquito que tuvimos un programa con Ricardo Rangel. Él es analista y él es financiero. Entonces le dije, oye, Richard, podemos hablar de 5 lugares en donde podemos... Ah, caray. Sí, creo que se está deteniendo. Bueno, ya se paró en algunos casos esta transmisión. Y... pues bueno, a los que me alcanzan a ver les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, creo que en algunas plataformas ya se fue esto y pues cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite. Yo creo que todavía estamos conectados en algunas plataformas, en algunas sí, esto de la tecnología ustedes comprenderán. Pues les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídense, les decía, si gustan, hoy a las 11 publicamos este nuevo programa. Los invito a que por ahí nos vean. Y bueno, les mando un fuerte
abrazo a todos. Que estén muy bien y nos vemos hasta mañana, si Dios lo permite.